Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Todos nos preguntamos por el paradero de Maurice, que si lo van a meter en un nuevo mapa, que si va a volver al mapa original, que si va a haber un lore, que si va a ser un nuevo killer, que si va a ser, como yo decía, la montura del caballero. Era una buena opción de traerlo de vuelta, ¿no? Ir montado en Maurice para correr más por el mapa, bajarte y empezar a lupear, ¿no? Nada de esto ha sido real, pero ya tenemos. Ha vuelto, Maurice, a Dead by Daylight. ¿En qué forma? Prestad atención. Ha vuelto en forma de skin de la draga, ¿vale? Y está bastante logrado, especialmente esta cabeza que sale de aquí atrás. Ahí, un plan muy conseguido, ¿eh? Muy conseguido. En fin, ¿cómo lo veis? La verdad es que no está mal. Para ser la draga, que es un personaje bastante feo. O sea, la draga es un personaje bastante horrendo de por sí. O sea, es... Es guafla. No lo pilla nadie, la draga, porque es que es un personaje que, sinceramente, no hay por dónde coger este personaje, es bastante meh. Ok. Quizás sea el personaje más siniestro de todos, ¿no? El personaje más... no sé si llamarlo sin sentido, o por lo menos más loco, ¿no? En cuanto a físicas. Vamos a jugar una partida con él, a ver qué os parece, ¿vale? Así os merece la pena comprarlo, porque la draga es la draga, por mucha skin que mola, así que venga, vamos a echar una partida con él y decidimos, ¿ok? Go. Pero si no tenéis la draga y queréis adquirirla para... Porque os mola muchísimo el lore de que estáis ahí con Maurice a tope y demás, y queréis conseguir este personaje para comprar posteriormente la skin, podéis ir a mi página de YouTube. En el banner pinches en Instant Gaming. Arriba ya veis Infos Online. Ya me estaréis apoyando a mí como creador de contenido para este... todos los compras que hagáis dentro de la web, ¿vale? Ya veis que salió a fallar hace poco el Forspoken. Va a salir el Hogwarts Legacy, ¿vale? Y si escribís arriba Dead by Daylight, aseguraos de que es para la plataforma seleccionada, ¿vale? Que estáis en la plataforma que queréis, podéis concretar aquí. Y tenéis todos los DLCs, ¿vale? Incluido, por supuesto, el de la Dragon. Venga, vamos allá, gente. Bueno, mapa, cuidado. Vale, infinito horrible. El peor infinito, ¿no? Que hay. El infinito más survifavorecedor del juego. A ver, ¿no? Si podemos... Este personaje hacer algo. Vale, estoy viendo aquí cosas. Estoy tocando. No se toca nada, ¿eh? Sin mi permiso. Uy, uy, uy. ¿Qué haces? No, buenos intentos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Buah. Venga, 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 venga. ¡Pum! Perfecto. Te has liado un poquito, ¿eh? Lo tenemos por aquí. Molestamos al que está reparando. No suelo llevar barbacoa y no me he fijado. No estoy acostumbrado a llevar barbacoa ya. Y no me fijé si había alguien. Vale, están yendo a rescatar. Tipo, actúa como si llevas el disparo o algo. No. Está haciendo ahí un poquito, pues bueno. Cacho. Pues malito. Uy, bueno, que se permite hasta hacer vaciles. No vacile, crack. ¿Eh? Llega tarde para hacer la historia. Oh, God, si hay full internas. Chico, no sé, ¿cómo te lo explico? Ya están, para que no pueda hacerlo. ¡Opa!
Sorry. ¡Pum! Venga. Listo. Hola. Cambio de target. ¿Qué pasó? Golpeo. Boom. Hola. Por ahí van. No me interesas. Me interesas. Corre, corre. Te bloquea. Estoy aquí. ¡Pum! Al suelo. Error. ¡Pum! ¡Hala! Sigue jugando, Kruk. Y ahora ni siquiera vemos tu muerte. Esto, claro, hay que pensar que estamos con Maurice, ¿no? Y molaría ver esta ejecución con Maurice con la cabeza de caballo. Aquí no lo hemos podido apreciar, ¿eh? ¿Qué se lleva, botiquín? ¡Hola! Bueno, hasta luego. A la Meg, a ver qué hace. Esta gente, no sé, porque no se preocupa más de intentar aprender a jugar en vez de estar preocupándose de vacilar, ¿no? Intento, Kruk. Casi, casi, casi te sale y todo. Casi, ¿eh? Ahora sí lo está, ¿no? Amigo, llevará para darme de frente, pero... Ha sido un intento bastante mediocre. Topédico es el manejo de este personaje que... Que poco me gusta. Normal que no se use, ¿eh? Y que nadie lo coja. Que da igual ganar que perder, da igual. Si es que el problema es que es muy ortopédico. No es disfrutable, ¿no? Por así decirlo. Boom. Ok. Hola. Que te veo por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te moría con... ¿Un morir o no? Pues pagar. Vale, colgamos aquí. ¡Pum! Ah, pues ahí le puedes ir. Aquí tampoco, ¿viste? ¿Viste cómo no puedes? ¿Viste cómo no? ¿Qué? Dios de vaya chungo para el suelo. Ok. Y ahora sí, para que lo vea todo el mundo. ¡El bolón de nieve te come! Los otros están viendo el
El Mori, claro, como nunca se ve a la draga. ¿Quieren verlo? Parece que estás mirando para él. Que va a salir como un ñu. Y no, estás ahí. ¿Ves? Y está saliendo por detrás. Es que es súper incómodo, macho. Lul. Come. No tenemos a la Mectomas. Hace más lento que... No recordaba esto tan lento, ¿eh? Uy, ¿cómo lo comió? ¡Bum! Alejo. Tío, rollos. Arrástrate ahí. Yendo para el otro lado. Va a levantar. No. Cancelo porque va a pensar que me voy a ir para adentro, ¿eh? Ah, no. Hola. Babum. ¿Y ahora qué? Ok. Obviamente, si te vas haciendo la estructura y la draga desaparece, es que te estás yendo a la estructura, o sea, a un casillero de enfrente, ¿no? Obviamente la gente no es tonta. A ver ahora qué hace esta. ¡Pom! ¡Hola! A ver. Sangre ahí. Hola. Venga, y ahora mientras hago el Mori, te escapas con el 4%, va. ¿Ves? ¡Pum! No. Se te deniega la opción. Pues vamos para allá. Lo estoy colgando ahí. Bueno, pues listo. La draga, ¿cómo lo habéis visto? Merece la pena comprar una skin para la draga. Aunque sea Maurice, representa ahí. Ese lore, ¿no? Ese misterio. ¿Os compensa? ¿Os merece la pena? ¿Os cunde? Sí, ¿no? Dejadme en los comentarios si la vais a pillar. Si no la vais a pillar, si ni por encima de vuestro cadáver. ¿Y qué os parece un poquito la draga también, no? Nos vemos en directo de domingo a jueves de 7 de la tarde a 12 de la noche. Recordad que también voy a hacer la tier list de la draga en directo. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Y esto es Rocío Son. Yo estoy online. Nos vemos.